Buenos días y buenas tardes a todas las personas que nos están viendo durante el día de hoy. El 70 aniversario de la Constitución de Puerto Rico, como saben, es este próximo 25 de julio. Y como preámbulo a este importante acontecimiento, en Microjuris hemos invitado al licenciado Rafael Cox Salomar para que podamos tener una discusión con él todos los meses en cuanto a este tema. Hoy vamos a discutir con el licenciado el trayecto constitucional de Puerto Rico desde tiempos de España hasta el 2022. Buenos días, licenciado. Muchas gracias por acompañarnos y estar disponible para hablar sobre este importante acontecimiento. Hola, muy buenas tardes a ti, a los usuarios de Microjuris de Puerto Rico. Es un placer estar con ustedes y como tú señalas, en los próximos podcasts vamos a atender no solamente el tema de la confección de la Constitución y el alcance de cada uno de sus 9 artículos, sino que también vamos a atender el tema de la trayectoria constitucional de Puerto Rico, que arrancó allá para el siglo XV con la conquista y colonización de Puerto Rico y el resto de las Américas por parte de la corona española. Así que ese primer encuentro entre Puerto Rico y el orden jurídico español, el orden jurídico continental, se dio como consecuencia de la conquista y colonización y la imposición de un gobierno colonial, un gobierno militar, un gobierno de poderes omnímodos en Puerto Rico. Esas primeras influencias jurídicas españolas percolaron a través de las determinaciones y de las acciones del Consejo de Castilla primero y luego del Consejo de India, que fue establecido por Carlos V allá para 1524 para administrar esas nuevas colonias en lo que hoy conocemos como las Américas. Ese Consejo de India que tomaba todo tipo de determinaciones con respecto a la vida pública y privada en Puerto Rico, emitía decretos administrativos y fundamentaba esos decretos administrativos en gran medida en función de las reglas del derecho, del viejo derecho castellano, que también tenía influencia de los códigos romanos, del código de Justiniano, de las 7 partidas de Alfonso X el Sabio del siglo XIII, es decir, la tradición jurídica de Puerto Rico, los orígenes de esa tradición jurídica se entroncan en el derecho romano, francés, español y somos una jurisdicción fundamentalmente civilista con una influencia importante y luego una coexistencia con el derecho angloamericano. Ahora bien, la primera experiencia de Puerto Rico con el orden constitucional moderno realmente se remonta a los tiempos de la Constitución de Cádiz de 1812 en España, que se da como reacción a la invasión napoleónica de 1808, cuando Napoleón invade España en sus luchas continentales, toma rehén a Carlos IV y a Fernando VII, se los lleva a Bayona, y ante esa realidad impone a su hermano como rey de España. Eso crea una oposición dentro de los estamentos políticos españoles que se refugian en Cádiz y allí desde Cádiz se proclama, luego de la celebración de una convención constituyente en donde figuró como primer vicepresidente el puertorriqueño Ramón Poveri Giral, se establece esa constitución de Cádiz, que es ese primer experimento autóctono de España con el gobierno constitucional, cimentado en el principio de que la soberanía radica no en la corona, sino en el pueblo, y de que había que establecer una separación entre las ramas políticas, una separación de poderes. Bajo esa constitución de Cádiz, que fue de efímera vida, a Puerto Rico se le trató como una provincia ultramarina, y Poveri Giral tuvo suficiente influencia como para lograr la aprobación de legislación con respecto a asuntos administrativos de Puerto Rico. Esa constitución de Cádiz va a ser abolida 2 años más tarde, cuando Fernando VII regresa a España al final de las guerras napoleónicas en 1814 e instaura nuevamente el absolutismo como la forma de gobernar las colonias. A Puerto Rico fundamentalmente se le gobernó como una colonia militar
desde siempre. Y desde 1814 a 1820 nosotros regresamos nuevamente al oscurantismo del absolutismo bajo la bota de Fernando VII. Del 20 al 23 hubo nuevamente una proclamación nuevamente efímera de la Constitución de 1812. Del 20 al 23 lo que se conoce en España como el Trienio Liberal, a raíz de unas revueltas lideradas por el general Riego. Pero Riego va a ser eliminado, va a ser fusilado, y Fernando VII va a reinstaurar en 1823 el absolutismo hasta su muerte en 1833. Y durante todo ese periodo, Puerto Rico realmente no tiene una experiencia constitucional, vive bajo una dictadura militar regenteada por gobernadores, capitanes generales españoles, que realmente eran una suerte de reyes, de reyesillos en Puerto Rico, que tenían potestad sobre la vida y la muerte de la gente. 1833, con la muerte de Fernando VII, surge la sucesión a su hija, que es una niña apenas de unos cuantos años. Eso va a crear una crisis y luego va a desembocar en las crisis en las guerras carlistas, porque el hermano de Fernando VII, Carlos Isidro de Borbón, no está de acuerdo. Y entonces se da una lucha de poder a lo interno de la corona española y del establishment español, una lucha de poder que va a durar durante todo el siglo XIX. Y dentro de ese contexto, entonces, bajo la regencia de María Cristina de Borbón y dos Sicilias, que era la cuarta esposa, la viuda de Fernando VII, se instaura entonces en España un gobierno híbrido en donde coexiste la corona con el ejército y con el estamento político. Se establece la Constitución de 1837 y en esa Constitución de 1837 queda establecido que a Puerto Rico y a Cuba la habrían de gobernar a través de unas leyes especiales. Esas leyes especiales realmente nunca llegaron. Y los principios establecidos en la Constitución de 1837 nunca fueron extendidos a Puerto Rico ni a Cuba. Y mientras tanto, se siguen dando los problemas en España. Ya para 1840, la reina regente tiene que huir, y Baldomero Espartero, que era el general que dirigía los destinos políticos de España, tiene que salir al exilio en Inglaterra. El general Narváez da un golpe de Estado. Eso desemboca una nueva constitución de 1845 que tampoco se hace extensiva a Puerto Rico. Y nuevamente se reproduce la vieja mantra de que Puerto Rico tenía que esperar por unas leyes especiales que nunca llegaron. Esa constitución del 45 va a tener efecto hasta 1868, cuando se da la revolución septembrina de ese año, en donde se expulsa a Isabel II de España y en donde se viene abajo la corona borbónica, que se había caracterizado en aquel periodo por la corrupción, por la incompetencia y por una mezquindad muy grande hacia sus colonias. En 1869, entonces, se establece una nueva constitución en España que tiene un título primero en donde se establecían toda una serie de derechos individuales, pero esos derechos individuales no fueron extensivos a Puerto Rico ni a Cuba inicialmente. Esa constitución del 69 coincide con la entrada en escena de la monarquía de Amadeo de Saboya, que fue un rey que fue electo de la Casa de Saboya de Italia, que reinó con muy poca eficiencia España del 70 al 73, y que luego, ante su propia impotencia, abdica la corona, y ahí es que se proclama entonces la Primera República Española, 1873, que va a tener una duración apenas de 11, 12 meses, y que va a tener en ese corto periodo de tiempo cuatro presidentes distintos. Y con respecto a Puerto Rico, pues la Primera República Española lo que logra es la concesión de la abolición de la esclavitud, 22 de marzo de 1873. Sin embargo, en el contexto constitucional, realmente no hay grandes avances para Puerto Rico. Esa República Española colapsó a principios de 1874. Inmediatamente regresan los Borbones a España,
con la anuencia de Antonio Cánovas del Castillo, de Práxedes Mateo Sagasta, de los partidos políticos principales, y se fragua el Pacto del Pardo. Se establece entonces una nueva constitución en España de 1876, que tampoco es extensiva a Puerto Rico y Cuba. Y esa constitución de 1876 es la que va a imperar hasta la invasión de los norteamericanos a Puerto Rico en 1898. Del 76 en adelante, lo que se da de forma tardía es la concesión el 25 de noviembre de 1897 de la Carta Autonómica, que la concede María Cristina de Habsburgo, que es la viuda de Alfonso XII, la nuera de Isabel II, de la que hablé hace unos minutos atrás. Conceden esta Carta Autonómica porque España está contra la pared, al borde del precipicio, al borde de la quiebra. Es una España que está bajo la presión de los Estados Unidos y bajo la presión del ejército de Máximo Gómez y Antonio Maceo en la manigua cubana, que están luchando por su independencia y que están dándole mucho, mucho trabajo a España. Y a España se le hace ya imposible mantener su control del territorio cubano. Ante esa realidad, confrontada con esa realidad, María Cristina de Habsburgo entonces nos concede la Carta Autonómica, que dicho sea de paso ha sido el instrumento jurídico de mayor amplitud con respecto a derechos políticos que Puerto Rico ha tenido. Y eso posiblemente sea materia para otro podcast. Esa Carta Autonómica es de vida efímera, lamentablemente. Se proclama el 25 de noviembre de 1897, pero ya para febrero 15 de 1898 explota el Maine, en la bahía de La Habana, y entonces explota la guerra hispanoamericana. 15 de febrero, el 21 de abril, Estados Unidos declara el Congreso, conforme sus poderes bajo el artículo 1, Sección 8 de la Constitución de Estados Unidos, declara la guerra a España. Comienza entonces esa lucha de la cual nosotros no éramos parte. En Puerto Rico no había una guerra abierta de secesión en ese momento contra España. Sí la existía en Cuba y la existía en las Filipinas. Pero ya para mayo de 1898, el almirante Dewey ocupa Manila, en Filipinas. Y entonces el 3 de julio de 1898, la Marina norteamericana destruye a la Marina española, a la escuadra del almirante Cervera en las costas de Santiago de Cuba, y fundamentalmente se acaba la posibilidad de que España pueda prevalecer en esa guerra hispanoamericana. La invasión de Puerto Rico se da como colofón, como una consecuencia de todo lo que está sucediendo. El 25 de julio invade Miles por Guánica, mientras los españoles ya llevaban tiempo tratando a través de la embajada de Francia en Washington de llegar a un armisticio. Pero el armisticio no llega a tiempo, porque los Estados Unidos interesan quedarse también con Puerto Rico. Así que de todo ese proceso, la consecuencia inmediata es la puesta en marcha del Tratado de París de 1898, y en esos primeros tres artículos del Tratado de París es que queda memorializada para siempre el saldo de esa guerra hispanoamericana. Ese artículo primero establece que Cuba será soberana. El artículo segundo establece que Puerto Rico será cedido a los Estados Unidos. El artículo tercero establece que las Filipinas serán transferidas a los Estados Unidos por 20 millones de dólares. Y el artículo noveno, que rompe el esquema de lo que han sido todos los tratados de anexión territorial de Estados Unidos hasta esa fecha, lejos de concederle a los puertorriqueños la ciudadanía de los Estados Unidos, lejos de hacer una promesa de anexión, lo que establece es que los derechos políticos y civiles de los puertorriqueños permanecerán al arbitrio exclusivo del Congreso de los Estados Unidos, que el Congreso decida, y nos quedamos en esa suerte de limbo. Ese Tratado de París y esa transferencia de soberanía entonces desembocan en un gobierno militar que va a existir en Puerto Rico desde 1898 hasta el 1 de mayo de 1900 bajo cuatro gobernadores militares, inicialmente el general Miles, que está muy brevemente aquí, apenas tres semanas,
el general Brooke, que eventualmente lo envían a Cuba como gobernador, el general Henry, que fue el que desmanteló gran parte del ordenamiento jurídico español que aún existía en Puerto Rico, y el general Davis, que fue el más tiempo que estuvo, que fue el que articuló los fundamentos de algunas de las instituciones jurídicas que aún hoy existen en Puerto Rico, como el Tribunal Federal e inclusive el propio Tribunal Supremo de Puerto Rico. Ese gobierno militar entonces va a desembocar en la aprobación por parte del Congreso a principios de 1900 de lo que se conoce como la Ley Foraker, que fue firmada el 12 de abril de 1900, pero que surtió efecto el 1 de mayo de ese mismo año, que entonces establece en Puerto Rico un gobierno civil. Esa Ley Foraker, si uno estudia la correspondencia de Elihu Root, que en aquel momento era secretario de la guerra de los Estados Unidos, pues uno se da cuenta que es un calco de la legislación británica, que en ese momento se utilizaba para gobernar algunas de las colonias en el Caribe de los ingleses. Esa Ley Foraker establecía que Puerto Rico, el Ejecutivo, iba a estar en manos de un gobernador nombrado por el presidente de los Estados Unidos con el consejo y consentimiento del Senado de los Estados Unidos. Establecía un gabinete, procurador general, un auditor, los comisionados de distintas carteras, todos iban a ser nombrados por el presidente de los Estados Unidos con el consejo y consentimiento del Senado. El Tribunal Supremo, que se había establecido inicialmente en el 99, se vuelve a reautorizar conforme la Ley Foraker, y los jueces del Supremo de Puerto Rico pues son entonces de nombramiento presidencial, consejo y consentimiento del Senado. La Ley Foraker también establece la figura del comisionado residente, que ha sobrevivido hasta nuestros días. Y bajo la Ley Foraker también se establece una Cámara de Delegados locales. Esa Cámara de Delegados va a coexistir con un Consejo Ejecutivo, que va a ser las veces de Cámara Alta. Ese Consejo Ejecutivo de 11 miembros, 6 norteamericanos, 5 puertorriqueños, así que tenían mayoría siempre los norteamericanos dentro de ese Consejo Ejecutivo. La Cámara de Delegados estaba compuesta entonces de 35 delegados. La isla se dividió en 35 distritos representativos. No existía la figura del legislador at large, el legislador por acumulación. Eso vino con la Ley Jones. Y entonces se mantiene el Tribunal Federal, que inicialmente había sido establecido por el general Davis como un tribunal militar, y entonces comienza a funcionar bajo también la estructura de esa Ley Foraker. Esa Ley Foraker no contenía ni carta de derechos, distinto a la Ley Jones, ni tampoco le concede la ciudadanía a los puertorriqueños. Eso se da 17 años más tarde bajo la Ley Jones. La Ley Jones, que es la segunda ley orgánica de Puerto Rico, se da bajo el contexto de la primera administración demócrata que brega con el tema de Puerto Rico, que es la administración de Woodrow Wilson. Fíjate que los primeros presidentes que atendieron el tema de Puerto Rico, esos primeros tres presidentes eran republicanos: William McKinley, Theodore Roosevelt y William Taft. Wilson firma esa Ley Jones dentro del contexto de lo que está sucediendo en Europa, en esa Primera Guerra Mundial, dentro del contexto de los imperativos geopolíticos de Estados Unidos, en ese momento histórico que venía de invadir Nicaragua en 1912, que venía de ocupar Haití, República Dominicana, que estaba metido en un conflicto armado con México en ese mismo periodo. Y de alguna manera, mientras se está negociando la segunda ley orgánica para las Filipinas de 1916, también se encarrila finalmente darle concreción a una nueva ley orgánica para Puerto Rico que se venía negociando desde 1910, 1911, bajo la administración de Taft, pero que realmente nunca había logrado tener tracción en el Congreso. Y en este momento, con esa concatenación de intereses geopolíticos, finalmente logra tener momentum, la posibilidad de establecer una nueva ley orgánica para Puerto Rico, que desemboca con el establecimiento de la Ley Jones,
que introduce a Puerto Rico unos cambios importantes. El primero de todos ellos es que le concede a los puertorriqueños la ciudadanía americana, pero sin una promesa de incorporación, como resolvió el Tribunal Supremo de Estados Unidos en Balzac en 1922. Establece al mismo tiempo una carta de derecho que no tenía, como señalé anteriormente, la ley Jones. Establece un Senado electo que no existía antes. Se elimina la figura del Consejo Ejecutivo. Ahora va a haber dos cámaras legislativas totalmente electas con participación de los puertorriqueños. El Senado se iba a componer de 14 senadores por distrito. La isla se dividió conforme la ley Jones en 7 distritos senatoriales. Hoy tenemos 8. Eran 7 en aquel momento. Cada distrito elegía entonces 2. Hay 14 más 5 at large, 5 por acumulación. Hay 19 senadores. La Cámara se mantiene con 35 distritos representativos y 4 representantes por acumulación, el 39. También surgen otras figuras que hacen su entrada con la ley Jones. Por ejemplo, el veto de línea del gobernador hace su entrada con la ley Jones. El tracto legislativo, tal como lo conocemos hoy, hace su entrada con la ley Jones. La figura de la resolución conjunta, por ejemplo, el Joint Resolution, esa figura hace su entrada también con la ley Jones. Así que ese es el escenario de la ley Jones, que realmente, como quiera, fue una ley tacaña con Puerto Rico y que mantenía el poder ejecutivo en manos de una figura nombrada por el presidente de los Estados Unidos, y no había capacidad para poder elegir nuestro propio gobernador. Ese gobernador gobernaba no solamente la rama ejecutiva, pero a través de la figura del procurador general tenía control del poder judicial, que en aquel momento no era un poder independiente, era un poder subordinado a la rama ejecutiva. Y dentro de ese gabinete del gobernador, bajo la ley Jones, el procurador general, que hoy conocemos como secretario de Justicia, y el comisionado de Educación seguían siendo nombramientos presidenciales con consejo y consentimiento del Senado Federal, y los jueces del Supremo seguían siendo de nombramiento presidencial con el consejo y consentimiento del Senado de los Estados Unidos. Así que hay que esperar 30 años a 1947, dentro de un contexto geopolítico bien particular, fin de la Segunda Guerra Mundial, comienzo de la descolonización del mundo colonial holandés, del mundo colonial francés, del mundo colonial británico, la puesta en marcha de la independencia de la India, de Pakistán, de Sri Lanka, de Indonesia, el comienzo de la descolonización en el Caribe británico, la departamentalización de las colonias francesas en el Caribe y todos aquellos postulados de autodeterminación de la Carta del Atlántico, de la Carta de Naciones Unidas de 1945, y los imperativos geopolíticos del comienzo de la Guerra Fría para que los Estados Unidos y la administración Truman respalden la ley del gobernador electivo para Puerto Rico, conforme la cual en 1948 los puertorriqueños acudieron a las urnas para elegir por vez primera su propio gobernador, y ese honor recayó sobre la figura de Luis Muñoz Marín. Ese proceso de 1947 y 48 es el proceso que desemboca en julio 3 de 1950 con la firma por parte del presidente Truman de la famosa Ley 600. Sobre la Ley 600 se ha dicho mucho, pero fundamentalmente la Ley 600 lo que establecía era que se le autorizaba al pueblo de Puerto Rico a redactar su propia constitución dentro de unos límites. Esa constitución debería de contener una carta de derechos
y tendría que ser consistente con las leyes federales y con la Constitución de los Estados Unidos dentro del marco de un sistema republicano de gobierno. Eso es lo que establece la ley 600. Los puertorriqueños ratificaron la ley 600 en junio de 1951. Y el 27 de agosto de 1951, los puertorriqueños acuden nuevamente a la urna, esta vez a seleccionar los delegados a la convención constituyente. Y para esa elección, la isla se dividió en 8 distritos, que era lo que eventualmente iba a suceder cuando se aprobara el artículo 3 de la Constitución, pero en ese momento, para elegir esos delegados a la Convención Constituyente, ese 27 de agosto de 1951, se escogen delegados por distrito y delegados por acumulación, para un total de 92 delegados. De esos 92 delegados van a coexistir delegados de distintos partidos políticos. Es fundamental hacer la siguiente observación. En aquel momento histórico existían en Puerto Rico de forma activa 4 partidos políticos. Y de esos 4 partidos políticos hubo un partido político que rehusó participar de ese proceso, que fue el Partido Independentista Puertorriqueño, en aquel momento presidido por el doctor Gilberto Concepción de Gracia. Así que el Partido Independentista se queda fuera del proceso. Obviamente el Partido Nacionalista había denunciado el proceso. Albizu Campos en ese momento ya está preso nuevamente. Participan 3 partidos políticos de la confección de la Constitución, que son el Partido Popular, lo que entonces se llamaba el Partido Estadista, que eran los herederos del viejo Partido Republicano de Barbosa. Ese Partido Estadista va a estar presidido por Celestino Iriarte. Y también participarían allí de forma importante Miguel Ángel García Méndez y Luis Ferré Aguayo. Y participa el Partido Socialista Puertorriqueño de aquel momento, presidido por Santiago Iglesias Pantín, que no era un partido bolchevique, era un partido de orígenes laborales que buscaba la estadidad para Puerto Rico. Así que esos fueron los 3 partidos. Y de los 92 delegados a la Convención Constituyente, el Partido Popular eligió 70, el Partido Estadista eligió 15 y el Partido Socialista 7. Ahí están los 92. De esos 92 delegados, pues muchos eran abogados, 32 eran abogados, 3 periodistas, 10 agricultores, hubo 4 médicos, y de todos ellos, gente en la industria, gente en los pequeños negocios, y de todos esos solamente una mujer, María Libertad Gómez, que fue seleccionada como primera vicepresidenta de la constituyente, y la constituyente, por razones obvias, fue presidida por el doctor Antonio Fernó Gisern, que desde 1946 fungía como comisionado residente de Puerto Rico en Washington y había sido la figura importante para lograr la aprobación de la ley 600 y mover ese trámite en el Congreso de los Estados Unidos. Esa constituyente va a tener su sesión inaugural el 17 de septiembre de 1951 y va a estar en sesión permanente hasta el 3 de febrero de 1952. Al pueblo de Puerto Rico se le presentó el borrador de la constituyente y en un referendo el 3 de marzo, hoy estamos grabando 3 de marzo, precisamente porque un día como hoy, hace 70 años, los puertorriqueños ratificaron en las urnas ese proyecto constitucional que confecciona la Convención Constituyente. Pero una vez los puertorriqueños ratifican el documento constitucional, se envía al Congreso de los Estados Unidos y allí el Congreso de los Estados Unidos, de una forma unilateral, eliminó la sección 20 de la Carta de Derechos y requirió que los puertorriqueños enmendasen ese texto constitucional con respecto a una
serie de disposiciones como fueron la sección 5 de la Carta de Derechos con respecto a la educación primaria universal y con respecto a añadir una sección adicional al artículo 7 para dejar claro que ninguna enmienda a la Constitución pudiera ser contraria a la Ley 600 ni al Estatuto de Relaciones Federales que entonces comenzaba a imperar. Así que con esas imposiciones unilaterales y con esas condiciones fue que el Congreso, el primero de julio de 1952, le dio paso a nuestra Constitución, y entonces el 3 de julio del 52 el presidente le estampa su firma a la resolución conjunta 447. El 25 de julio de 1952, entonces es que el gobernador Muñoz Marín inaugura la Constitución de Puerto Rico. Esa es la misma fecha de la invasión del 25 de julio de 1898. No es coincidencia el uso de esa fecha en 1952 de alguna manera para tratar de alivianar la carga de lo que fue aquella invasión de 25 de julio de 1898, la carga de lo que representaba, ¿verdad?, como una intromisión y como una cuestión colonial, esa invasión del 98. Ese es el tracto histórico, ¿verdad?, desde el Consejo de India de 1493 en adelante, de lo que está sucediendo en Puerto Rico hasta la puesta en marcha de la Constitución. Esa Constitución tiene 9 artículos. Esa Constitución obviamente ha quedado en entredicho a raíz de promesas, a raíz de las imposiciones del Congreso en los últimos años como consecuencia de la insolvencia de nuestro gobierno. Pero lo que sí quiero destacar es que esos 9 artículos que vamos a discutir aquí en los próximos podcasts establecen unos principios cardinales importantísimos que le añaden gran valor a nuestra cultura jurídica. Ese primer artículo de nuestra Constitución establece, entre otras cosas, un principio fundamental, que es el principio de la separación de poderes, artículo 1, sección 2. Ese artículo 2 de la Constitución, que es la Carta de Derechos, tiene unos elementos tan importantes como, por ejemplo, la constitucionalización de la inviolabilidad de la dignidad humana de forma explícita. Distinto a la Constitución de los Estados Unidos, establece además de forma explícita el derecho a la intimidad y no crea el requisito de la acción de Estado, no supedita la legitimación de un ciudadano de poder resarcir sus derechos fundamentales con respecto al derecho a la intimidad, con respecto a la inviolabilidad de su dignidad humana, al tema de acción de Estado, como es el caso de los Estados Unidos. De forma explícita establece que existe un derecho a la libertad de asociación, cosa que tampoco queda claro de forma explícita en la Constitución de los Estados Unidos. Y si vemos, también establece toda una serie de clases sospechosas que requieren del escrutinio más estricto por parte de la revisión judicial. Establece además toda una serie de derechos del acusado, la prohibición de la pena de muerte, derechos importantes de los trabajadores en el mercado privado para poder hacer valer sus derechos, y tiene un apego importantísimo de la más alta estirpe a la conservación de los monumentos históricos, a la preservación de nuestro ecosistema ecológico, a la rehabilitación de nuestros confinados. Es decir, es una Carta de Derechos sumamente de avanzada, progresista, humanista. El artículo 3, que lo vamos a discutir aquí también en los podcasts siguientes, atiende el tema del poder legislativo, constitucionaliza las comisiones legislativas, le da rienda suelta a la capacidad del legislativo para poder investigar. Al mismo tiempo, le concede a la legislatura poderes de regulación general, que distinto al Congreso de los Estados Unidos, que es un Congreso, es una legislatura de poderes enumerados, la legislatura de Puerto Rico no tiene esas limitaciones en su capacidad para actuar. Es además
un artículo 3 que fortalece la participación de los partidos minoritarios, que crea un mecanismo que no existe en otras jurisdicciones norteamericanas con respecto a la participación de las minorías en la vida legislativa. Crea las condiciones también para que haya una redistribución electoral cada 10 años de forma ordenada, con participación de distintas tendencias políticas. Ese artículo 4, que también vamos a discutir aquí en un podcast, ese artículo 4 crea en Puerto Rico un ejecutivo unitario bajo la responsabilidad fundamental y única del gobernador. Establece también los poderes de ese gobernador para poder articular un programa para atender las situaciones y los desafíos que enfrentan los puertorriqueños. Le da al gobernador la posibilidad también de poder impartir veto de bolsillo, veto expreso, veto de línea, que no tiene, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, y crea también unos departamentos de gabinete de rango constitucional que van a estar ahí siempre para poder echar hacia adelante las decisiones y la política pública que articule ese gobernador, un ejecutivo fuerte que tiene esas herramientas conforme el artículo 4. El artículo 5, que también lo vamos a discutir aquí de forma detallada, posiblemente es una de las joyas que nos legaron los constituyentes, porque logra dos principios fundamentales. Primero, la independencia judicial. La rama judicial ya no va a estar subordinada a la rama ejecutiva. Ahora la rama judicial se va a administrar a sí misma a través de los poderes y responsabilidades que le confiere el artículo 5 al juez presidente, y al mismo tiempo la rama judicial, su jurisdicción queda unificada. Ya no va a haber el problema que había antes, que había una balcanización jurisdiccional entre los tribunales de distrito, los tribunales inferiores, tribunal superior, sino que ahora la jurisdicción es unificada. Lo que va a haber son diferencias en competencia, pero una jurisdicción unificada e independiente en donde se fortalece la independencia judicial a través de el poder que tiene el Supremo para poder decidir su propia composición. Eso fue una medida que se importó de la Constitución de Brasil de 1946, que no tenía ningún estado, por ejemplo. Se crean los límites a los 70 años para la función judicial. Se establece un sistema de retiro para los jueces de rango constitucional para evitar que hubiera manipulación por parte de las ramas políticas. Se crean todas esas salvaguardas, se le delega al Tribunal Supremo la potestad de poder articular las reglas de evidencia, las reglas de procedimiento civil y criminal, cosa que no tenía el tribunal antes de la Constitución, para fortalecer esa independencia judicial. El artículo 6, que es el de las disposiciones generales, que contiene 19 disposiciones distintas, es un artículo que atiende fundamentalmente el tema fiscal, margen prestatario, atiende el tema del orden de prelación en caso de insolvencia, atiende el tema de los municipios, atiende asuntos estructurales de nuestra gobernanza, que me parece a mí que amerita revisión detenida, ¿verdad? A la luz de la crisis que estamos viviendo en Puerto Rico, y un tanto esas son áreas que ameritan revisión importante. El artículo 8 realmente está inoperante. El artículo 8 de la Constitución es el que establece la distribución electoral, la redistribución geográfica electoral para las elecciones del 52 y del 56. A partir del año 60, pues eso ya quedó inoperante. Y el artículo 9 es el de las disposiciones transitorias. Fundamentalmente era lo que creaba la transición hacia de la ley Jones, ley de gobernador electivo, a el orden constitucional que hoy tenemos. Así que ese es el escenario de lo que vamos a estar discutiendo en los próximos podcasts, y el momento para estudiar la Constitución a la luz de promesa, a la luz de los últimos desarrollos, a la luz
de las últimas determinaciones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El momento es ahora. Así que le agradezco muchísimo, Microjuris, esta oportunidad. No, licenciado, muchas gracias a usted. Y como muy bien adelantó el licenciado, en abril estaremos hablando sobre el artículo 2, la Carta de Derechos. Así que los esperamos. Muchas gracias, licenciado. Espero que esto sea una cita mensual que siempre tengamos hasta que podamos discutir en detalle la Constitución de Puerto Rico, que sin duda alguna es uno de los documentos de avanzada que actualmente tenemos y merece un estudio abarcador como el que vamos a estar haciendo durante los próximos meses. Así que muchas gracias, licenciado.